El río atrás es todo. Yo hay veces bajo acá y digo, en realidad es que nosotros sin el río no seríamos nada acá en el Chocó. No seríamos nada porque, ajá, ¿por dónde llegan estos productos? Tenemos la contaminación por mercurio, la sedimentación del río, el daño a los ecosistemas que se ha venido causando. Entonces la gente teme en comprar el pescado, por eso hay mucho mercurio. Y hay gente que ha salido muy afectado de mercurio. En cuanto a mercurio, está bajo la norma. La norma son 2 miligramos, creo que es la medida del mercurio. Nosotros estamos por debajo. Le da miedo denunciar, decir. Entonces, todo el mundo se queda callado, aparentemente nadie dice nada porque todo el mundo dice, bueno, yo quiero vivir. Lastimados y violados porque no se están haciendo cumplir como se debe hacer cumplir. Pero lo que falta por el cumplimiento es mucho, mucho más de lo que se ha cumplido, pero mucho, mucho más. Vuelvo y repito, hay muchas causas, entre ellas la falta de un interés de políticas públicas.